Puede que la gran mayoría de las cosas que se vieron durante la primera noche del regreso de la Academia lucieron bien. Sin embargo, muchas de las cosas que sucedieron en el set no fueron percibidas por los televidentes. Quiere saber cuáles fueron? 1. La dinámica de los jueces. Ao aire luciaram respetuosos e muy formales pero fuera de quadro los cuatro jueces de la generación, Edith Márquez, Horácio Villa-Lobos, Edwin Luna y Arturo López Gavito, denotaron complicidad entre ellos de que además de dar sus críticas respectivas ao aire, discutían sus percepciones de cada uno de los participantes en cada corte comercial. 2. El cuidado personal. No es que alcançasse no se era evidente e ao candactor Y los jueces, foi simplesmente que em cada corte comercial um nutrido equipo de maquilistas, peinadores Y assistentes personales, se acercava a elos para dar-lhes pequenos retoques Y que assim se vieram frescos. La más asistida fue Márquez, a quien le arreglaban su coleta en múltiples ocasiones. Outra coisa que el público no logró ver fue que uno de ellos derramó sobre el escenario un poco de su bebida, por lo que una chica de mantenimiento tuvo que encargarse de arreglar el incidente en solo unos minutos. 3. El arreglo del escenario. Tanto para o número de Fernando Dávila Y Alexi Cristóbal, que eles cantaram a dueto é o tema, Isso Selos, com um grupo de banda que los acompanhou em o escenario, como para lá aparição de los ex-acadêmicos, com uma escenografia de pacas montadas rapidamente, el. Equipo técnico del programa Armaba Y desarmaba todo en cuestión de segundos, lo que permitió que la única preocupación de los aspirantes así como de los cantantes, fuera dar lo mejor de sí. El escenario 4, las ganas de ver a Edith Márquez cantar. Muitas de las personas assistentes a esta primeira noite le pidieron en numerosas ocasiones a la cantante que se animara a complacerlos com um tema. Edith, amabilmente, se limitou a sonreir Y decir que no peruezo si, mandaba besos Y saludos a todos los que le gritaban su nombre entre comerciales. 5. Grabaron partes para evitar falas. Se bem la maioria de lo visto a quadro foi em vivo, hubo algo nos segmentos que foram gravadas antes de iniciar la transmissão. Tal foi o caso del número musical de Adal Ramones em companhia de los candactores de Azteca, de aqui por su complejidad Y elaboración, foi gravado com anterioridade, assim como una de las sorpresas de la noche que correu a cargo de Mariana Omi, una aspirante que foi elegida ao momento. Y que una vez iniciado el programa de estaba siendo trasladada hasta el estudio para ganar-se lugar em la academia. Más noticias em MSN, Eiza Y Josh presentes em La Boda de Ashley Green de Crepúsculo. Fuente, Crosby Group.